Empezamos un nuevo desafío, una calle de hormigón, 100% del trabajo municipal. Son los mismos chicos que venimos capacitando hace ya 8 años, empezaron en cooperativa. Nos capacitamos un poco en el tema y bueno, los resultados están hoy a la vista, ¿no? Felicitarlo a Carlos, a todo el equipo. Como él dice, fue todo un proceso en el cual se empezaron a capacitar los cooperativistas. Hacían bacheos, hacían veredas. Y bueno, en particular la 114 es una cuadra muy transitada, más ahora cuando se dé el inicio de clases. Nosotros habíamos arrancado a hacer la vereda y hacer los bacheos, pero esta cuadra estaba tan pero tan mal que tomamos la decisión de levantarla y hacerla toda nueva para que en el futuro inmediato la gente pueda transitar sin ningún tipo de problema. Esta era una cuadra, la verdad, que muy pero muy crítica. Así que bueno, muy contento porque es trabajo, como decía Carlitos, 100% municipal y es una forma que tenemos nosotros de seguir avanzando cada vez más en la pavimentación de los distintos barrios de nuestra ciudad y con capacidad propia, ¿no? Esto en términos de costos para la ciudad de Mercedes es mucho más económico que hacer licitación, lógicamente que cuando las empresas tienen otra escala y otro volumen en capacidad de hacer, pero bueno, vamos tratando de mechar las dos cosas y poder así llegar a los distintos rincones de la ciudad con más obra de pavimento, que es lo que la gente quiere.